quiero pedirle la imagen de un policía que pertenece a la Policía Nacional, ahí lo tienen, y estaba asignado a la DGCET. Según tengo entendido, se encontraba suspendido, tuvo problemas en Moca agrediendo a un motorista, y entonces Esteban Javier Cora, de 31 años, fue suspendido. Yo vi una de las personas afectadas por la tragedia de este fin de semana que materializó en Los Alcarrizos, que dijo que la pistola que tenía no era suya, porque le había sido retirada, sino que esa pistola había sido o bien alquilada o prestada, pero que no era suya. Este hombre está acusado de matar a varias personas: Marianely Rosario Tejeda, 36 años; India Paola Rosario de la Cruz, de 16 años. También mató a Liran Méndez Báez, un vecino de 54 años, que es agente ajeno a la familia. Al final fueron cuatro personas las asesinadas: la madre, dos hermanas y un vecino que él mató. Él se quedó, para contarlo, él huyó de la escena, pero según dijo la Policía Nacional, ya este hombre está detenido. Según los datos que hay, este hombre vivía acosando a esa señora, a su expareja, no tenían problemas. Él tomaba alcohol, aquí también entra el factor del alcohol, dice que estaba tomado. De hecho, ya le dijeron que no podía llevarse al niño, a los niños, porque estaba borracho y que iba a llamar a la policía. La mamá salió y ahí es que él dispara contra toda la familia. Este sujeto, yo vi que alguien que parecía ser un pastor evangélico lo agarra y le dice que cualquiera comete un error. Hay una diferencia entre un error y un delito, un crimen, hay una diferencia. Supongamos que diga, bueno, es un pecado, pero los pecados no se judicializan. Dice, ah, bueno, eso es cristiano, el concepto de pecado, eso es cristiano, eso es en tu iglesia. Pero públicamente para la sociedad eso es un delito. No se puede llamar error al delito, eso es un delito, un crimen. Matar como lo hizo, y fueron cuatro personas. Una tragedia múltiple que dolió mucho. Y sobre todo que al parecer él tenía antecedentes. Es muy importante darle importancia a los antecedentes y tratar los casos de forma adecuada. Y las amenazas, te vamos a llamar, viene ahora, de forma inminente, llamar a una autoridad, puede poner a esa mujer mucho más en riesgo. Los otros dos casos, tenemos un caso en Samaná y otro caso en Moca. En ambos casos, dos mujeres ultimadas por sus exparejas. O sea que este fue un fin de semana terrible, terrible para la sociedad dominicana. En una oportunidad yo tuve la posibilidad de conversar, de entrevistar a la ex vicepresidenta de Costa Rica, Exis Campbell, y yo recuerdo que ella decía: una sociedad donde sus mujeres son asesinadas por sus exparejas o sus exmaridos de forma continua, como hemos visto nosotros todos estos años, es una sociedad que está enferma. Vi también que este fin de semana la ministra de la Mujer pidió a la justicia actuar. Los órganos judiciales tienen que operar. El Ministerio Público tiene, no es que tiene una opción, no, tiene que operar. Muchos de los casos que estamos encontrando en los últimos tiempos son casos que tuvieron la posibilidad de llegar a una instancia judicial. Órdenes de alejamiento que no funcionan. Órdenes de alejamiento que no funcionan. Si, por ejemplo, este hombre pertenecía a la policía y ya había materializado casos de agresión que fueron suficientes como para ser retirado, pero al mismo tiempo tiene una situación en casa con persecución a la familia, ese hombre no debía haber estado libre y menos en posesión de un arma de fuego. Habrá que esperar y ver cómo se determina si esa arma de fuego era regular o era, como dicen algunos miembros de la familia, un arma que él no tenía que tener, como el arma del general. O sea, son dos armas irregulares implicadas aquí. Hoy mismo se daban a conocer las estadísticas, una cantidad impresionante de armas las que han entrado a la República Dominicana de forma irregular. Este hombre es joven, un hombre joven, pero con un viejo cerebro, con un sistema de la antigüedad, que él se siente dueño de la compañera, de la expareja,
no importa, y delante de sus hijos, con sus hijos de por medio, comete una tragedia como la que nosotros estamos viendo. La verdad es que aquellas mujeres que tengan órdenes de alejamiento o que tengan medidas que no sean satisfactorias para sus demandas, tienen que empezar a denunciar. Y hay que denunciarlo, yo les recomiendo, no en la televisión ni grabando videos, que eso es una situación que les pone mucho más en riesgo, pero sí acercándose a alguna autoridad pública, buscando otras instancias, yendo a la Procuraduría General de la República si es el caso, pero no detenerse. La gente muchas veces se paraliza y le cuesta totalmente, o sea, le cuesta su vida, le cuesta su vida. Nadie debería tener que morir por dejar una relación, por terminar una relación, que debería comenzar, terminar como él mismo comenzó, o sea, bien, bien y libre. Dos circunstancias importantes: las relaciones tienen que comenzar bien y en libertad. Una persona libre, ¿qué hace un hombre pensando que tiene de compañera una mujer que no lo quiere, que es obligado? Usted no tiene la energía, las características, la personalidad de usted lograr que a usted lo amen por lo que usted es, no por el miedo. Porque eso tampoco tiene sentido. Eso tampoco, ¿quién quiere tener a su lado una gente a la fuerza? Eso es libre. Eso es libre, y si usted, a esa persona, usted la quiso, la quiere, la dejó de querer para, digamos, para que sea una pareja, bueno, pues que haga su vida y usted sigue haciendo la suya. ¿Cuántos casos no conocemos de personas exitosas en su vida, que tuvieron una relación, siguieron hacia adelante, tienen otra relación, si no le funcionan, continúan y todo el mundo tiene derecho a vivir? ¿Cuál es la idea que se ha metido de que esa mujer usted se la sacó con un chuflay que es suyo y que es obligado que tiene que estar con usted? Pues entonces usted no vale de mucho, porque una gente que tenga que ser obligado por miedo tiene que cuestionarse qué es lo que tiene dentro del cerebro y en su vida, porque eso no es así. Entonces, lamentablemente, en todos estos casos está de por medio la idea de parejas que deciden separarse. Eso ha sido el común denominador casi en todos los casos, incluso de buscar ayuda, de amenazas y demás. Uno nunca se va a cansar de hablar de esto. Yo recuerdo que hablando de esto, incluso que grabamos un mensaje, una vez llegó un señor a la redacción donde yo estaba y me dijo: mire, yo estoy aquí para no matar a mi compañera. Y ese señor lo hicimos llegar a Luis Vergés, recibió tratamiento él, era un problema por la posesión de una casa, que a veces los elementos de quién tiene qué es también un problema, y ese señor hoy está felizmente casado. No murió nadie, no tuvo que ir a la cárcel, ella rehizo su vida, sigue con los hijos que son mutuos, y él está de vuelta a la vida. Busque cura, busque ayuda. Cuando eso pasa, a los hombres también le decimos, y la gente, las familias, acompañar y no dejar solo a las mujeres. Como es un problema de ella, eso hay que conversarlo. Buscar ayuda siempre es una opción. Ahí están los servicios de buscar ayuda. La gente no quiere buscar ayuda, la gente se resiste a buscar ayuda. Muchas veces las personas piensan: a mí no me va a pasar. Las madres dicen: él no lo va a hacer aquí. Siempre encontramos casos así. Lo encontramos una vez en San Cristóbal con una señora mayor que decía: yo nunca pensé que él lo iba a hacer aquí en mi casa. Lo encontramos en un barrio donde fueron múltiples, lo encontramos en estos casos. La gente piensa: voy a llamar a la autoridad, voy a llamar y avisa. Y en ese momento se pone más en riesgo. Voy a llamar a la autoridad, voy a llamar a la policía para que te lleven. Esa persona no tiene juicio, ni razona. Es una persona profundamente violenta. Y este joven, que es un hombre joven, 30 años, que ojalá le cayeran los 30 años, es más, son 30 que le van, pero en este país nadie cumple los 30 años. Saldría de 60 años de la cárcel, si sale de las cárceles nuestras, que no son para nada rehabilitantes. Pero es una verdadera tragedia, tipo tan bestia, una bestia así, a 4 personas, incluyendo heridas a un menor de edad. Han sido jornadas duras. Vamos a pensar y vamos a trabajar y vamos a seguir conversando de estos temas para que la gente esté avisada. Buscar ayuda siempre vale la pena. Mañana es otro día y estamos aquí cuando sean las 11 de la mañana, en un día que ha estado signado en todos los medios de comunicación, lamentable y tristemente, por estos temas. Hasta mañana.